¿Qué más? ¿Cómo están? Ve, como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, puyando el burro. Mis amores de Belén, hoy les traigo un entrenamiento para esos murciélagos y esa espaldita, para ponernos bien cheverongos de arriba también, así apretaditos. No es más, vamos a empezar a calentar. Yo solamente voy a entrenar brazos. Entonces, vamos a hacer un calentamiento solo como para el tren superior, ¿ok? Entonces vamos, muevo los brazos ahí, igual muevo las piernas como para coordinar ahí. Vamos lubricando esas articulaciones. 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos la dirección, vamos. Vamos a golpear ahí, voy a poner de lado y golpeo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, ahí. Caliente sus bracitos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Flexión de bíceps, ahí. Sin peso. Vamos, caliente. Vamos, aquí los tengo, bistec, viéndolos. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Abre, 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 vamos. Vamos, nuestra espalda ahí, el calentamiento. 5, 4, 3, 2, 1, atrás, ahí. Este calentamiento lo pueden hacer cuando solo vayan a hacer brazos, no vayan a trabajar más nada, ¿ok? Vamos. Martillando ahí, pero suave. 5, 4, 3, 2, 1. Me agacho ahí un poquito y jalo. Va. Ahí. Jalo. Vamos. 5, 4, 3. ¿Ok? Arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a hacer círculos con un brazo ahí. Cinco, 4, 3. 2, cambio, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a estirar atrás. Últimamente cada vez que estoy grabando pasan avionetas, ¿no se han dado cuenta? No sé por qué. Vamos, estiro ahí un poquito. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, tiro atrás, ahí. Ahí, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, tiro al frente un poquito. Ya casi comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 5,
4, 3, 2, 1. ¿Ok? Vamos a empezar. Voy a trabajar con pesos moderados. El descanso entre, no entre series, entre ejercicio y ejercicio va a ser de 45 segundos, ¿ok? Entonces vamos a tomar simplemente el descanso con el timer y nos vamos. Entonces voy a dejarlo ahí. Vamos a comenzar. Primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer biseries combinado, ¿ok? Un brazo al frente y el otro al lado al mismo tiempo, ¿ok? Vamos a hacer 10 repeticiones aquí, luego 10 aquí y luego 10 press abierto, ¿ok? Nos vamos. Va a estar sabrosamente humístico, vamos. 1. Controlado el movimiento. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambiamos posición. Y vamos. 1. 2. Buena postura. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. La última. 10. De una vez vamos a press. Aquí, vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Primera serie de la biserie terminada. Nos vamos con 45 segundos de descanso para ir a la segunda. Y ahí va a ser así, la segunda. Ya casi, ya casi. Ya casi pasamos a la otra serie. Ok, estiramos ahí un poquito. Ya esos brazos están quemando. Ya se sienten calientitos. 20 segundos de descanso. Saben que los descansos no es mamadera de gallo mía que los quiera poner aquí o que me quiera quedar hablando, es que son necesarios, ¿ok? Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. El baile ya casi. Ok, nos vamos con la segunda serie. Voy a ponerme de lado, ¿ok? Vámonos primero aquí. Vamos, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Una vez. 10, ¿ok? De una vez. 10. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien, descanso. Vamos con la descanso y tercera serie, ¿ok? Voy a colocarme, voy a buscar aquí para recogerme el cabello un poco. Está caliente.
¿ok? Vamos, estiramos un poquito. Para irnos con la tercera serie. Ya casi. Vamos, son cuatro series de cada biserie que vamos a hacer, ¿ok? Salimos con la tercera, ¿ok? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No les dije cuántos kilos estoy usando. Estoy usando 5 kilos. Vamos. 1. 2. Creo que a los otros los voy a bajar. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Una vez. 1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. Muy bien, ¿y esto qué más? Nos vamos con la última serie. Voy a colocar el timer. Para irnos con la última. Va a estar sabrosito este entrenamiento. Recuerden que hay que entrenar de manera integral. Yo sé que lo que más les gusta entrenar es... Pero hay que entrenar para tener esos bracitos y esa espaldita bien chévere, ¿ok? Que me han dicho que los gorditos... Esto no se baja de manera localizada. Trabajo integral, ¿ok? Vamos, estiro ahí. ...15 segundos. Queman. Vamos con la última serie, ¿ok? Gemela. Salimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, 5 más. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, de una vez, arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Descanso. Terminamos esta primera parte. Vámonos con el siguiente ejercicio para hombros, ¿ok? Ok, ahí recuperamos un poco. Estiramos para irnos con el siguiente, ¿ok? Tan fácil en este ejercicio. Y están que queman, porque se sienten. Pero vamos, ahí recuperamos. Voy a explicarles el siguiente ejercicio que vamos a hacer. En esta posición voy a colocar hacia adelante y voy a abrir aquí. Tratando de hacer como medio cuadrado con los brazos, ¿ok?
Vamos a hacer ahí 10 repeticiones y luego vamos a hacer aquí, cortitos, pulsaditos, 10 repeticiones, ¿ok? Igual, vamos a hacer 4 series y con esto terminamos de trabajar hombros, ¿estamos? Entonces, no es más, nos vamos. Mucho descanso, mucho descanso. ¿Ok? Ahí, al siguiente lo muestro de lado, vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Me voy a poner de lado para el siguiente aquí, pulsadito. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Primera serie terminada. Vamos para la segunda. El descanso, 45 segundos. Y vamos, ahí respiro, estiro. Después de este entrenamiento de brazos, pueden hacer su cardio normal, ¿ok? Yo no voy a hacer porque no me da tiempo. Lo voy a hacer más tarde. Por eso solo calenté brazos. Ok, ya casi viene la segunda serie de estos. De estos dos, de esta biserie. Para esos hombros, deltoides. Estén bien bellos. El hombro es el que nos da estética al brazo, ¿ok? Entonces es súper importante trabajarlo bien. Ok, se acabó el descanso. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este creo que aguantaba más peso. Vamos, 10 pulsaditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, segunda serie terminada, nos vamos para la tercera. Vamos a poner el descanso para irnos con la tercera serie. Este se me ha ido más rapidito. Creo que en el voy a... Bueno, tenía que estar un poco más de peso, pero no. Voy a quedarme ahí con ese peso porque también falta gran parte del entrenamiento. Entonces ya casi, vamos, 15 segundos y nos vamos con la tercera serie, voy a ir agarrándolo, este está más, lo siento como más liviano, esta biserie, ok, la primera fue más dura. Ok, nos vamos. Voy a ponerme aquí de ladito. Ahí. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Muy bien, pulsaditas, de una vez vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muy bien. Ok, nos vamos con la última serie de esto. Vamos a marcar el descanso para irnos con la última y pasamos a bíceps. Este musculito que se salta aquí adelante, ¿ok? Vamos con la última de hombro. Recuperamos. Ya casi. Este
recuerden la alimentación como parte integral. Los gorditos no bajan solo, los brazos no bajan solo, el abdomen no baja solo. Recuerden que es un conjunto y que no hay ningún ejercicio para que le baje una sola parte del cuerpo. Nos vamos con la última serie de estos dos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, pulsaditos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Muy bien, terminamos todo lo que era para hombros o deltoides. Vamos a empezar con los de bíceps, voy a explicárselo. El primero, aquí ya lo hemos hecho, aquí. ¿Ok? Vamos a hacer 10 y luego aquí abierto. ¿Ok? Agarra abierto, vamos a hacer 10 más. ¿Estamos? Nos recuperamos ahí para irnos con bíceps. Ya casi, mis amores. Vamos, recupero ahí y nos alistamos para irnos con los dedos, ¿ok? Voy a hacerlo con los disquitos, por si tienen disquitos, vean que también se puede hacer con los disquitos, ¿ok? El primero lo voy a hacer con disco, el segundo ya lo hago con pesa. Bueno, vamos, abro, ahí, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, en esa misma posición, abierto ahí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Muy bien, primera serie terminada. Descanso de 45 segundos para irnos con la segunda. Ok, vean, este es el bíceps, el que se marca aquí. El que más nos cuesta es el tríceps. Por genética y por sistema de mujeres nos cuesta más el tríceps. Ok, recuperamos para irnos con la segunda serie de esto. Vamos ya casi. 10 segundos. Ok, nos alistamos. Ahí lo voy a hacer con pesito. Ok, nos vamos, abro. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abierto. Vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Segunda serie terminada. Vamos con el descanso para irnos para la tercera. Queman esos bracitos, ¿verdad? Se siente el trabajo muscular. Vamos, descansamos. Recuperamos. Ni digo el nombre porque ya vieron dónde está. 5 segundos.
Vamos con la tercera serie de una vez. Ok, salimos. Desde la uno. Voy a ponerme de espalda para que lo vean de espalda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una vez ahí. El abierto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Descansamos para irnos con la última serie y pasar a la otra biserie, ¿ok? Que también es de bíceps. Está muy fácil. ¿Ven? Y eso que no he mencionado el nombre, ¿ah? Vamos, quedan 20 segundos. Nos estiramos ahí un poquito. Última serie de esto, ¿ok? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, abierto, uno, dos, cinco, 10. Muy bien. Última serie terminada. Voy a explicar la siguiente biserie. Es muy fácil. Aquí vamos a hacer bíceps. Brazos aquí adelante hasta la mitad. Ahí. Ahí. Hasta la mitad vamos a hacer 10. Y luego vamos a hacer aquí. Y ahí vamos a contar 20 para que nos salgan 10 con cada brazo. ¿Ok? Este que es aquí va un poco más rápido, entonces va a quemar un poco más. ¿Estamos? ¿Listos? Nos vamos entonces. Está muy fácil, ¿ok? Ahí está la mitad. Voy a ponerme de ladito para que lo vea de ladito. Vamos, 10. 1, hago la contracción. 2. 3. 4. Mantengo los brazos pegados al cuerpo. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora este sí va a quemar, son 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y sí quema. Pero se siente rico. 45 segundos de descanso, nos vamos con la segunda serie de esto, ¿ok? Ahí. Estos bailecitos lo desestresan a uno. Hay que disfrutar la vida, mis amores. No le paren bola a lo que diga la gente, porque si no, entonces uno no vive tranquilo ni vive feliz. ¿Estamos? Hay que hacer lo que disfrutemos y lo que nos haga feliz. Siempre se los he dicho. La vida no es fácil, la vida no es color de rosa para nadie, pero hay que seguir y vale la pena vivir, ¿ok? Entonces, ya casi terminamos el descanso. 5 segundos. Ok, nos vamos hasta la mitad. 10. Bien concentradito. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la última, 10. Ok, despego y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17, 18, 19, 20. Muy bien. Segunda serie terminada. Vamos para la tercera. Vamos con el descanso. Y nos vamos con la tercera serie. Vamos ya casi. Son 4. Y venimos con los de tríceps. ¿Ok? La música lo contagia a uno, ¿eh? Vamos, quedan 10 segundos. Mentira, 15. Ya casi. Y vamos con la tercera de este. Ya agarran mis pesitas de una vez. Hasta la mitad. Ok, vamos. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos. 1, 2, 3, 10, 14, 18, 19, 20. Muy bien. Se siente el trabajo de murciélagos. Vamos con la última serie de este, ¿ok? Y terminamos bíceps y vamos al tríceps, que es esta parte de acá atrás, ¿ok? Me han preguntado sobre trabajar segmentado el tren superior. Pueden hacerlo, pueden combinar hombro y espalda o bíceps y tríceps. Yo normalmente, y me ha funcionado, me gusta sacarlo en un solo día. Así lo trabajo 2 días, bien trabajadito y listo. Hay meses en que lo he trabajado 3, que ya yo les he explicado. 2 con más peso y 1 con los que yo tengo de adelgazar brazos, que son con pesitas de 1 kilo, 1 kilo y medio máximo. ¿Ok? Vamos con la última serie de este. Hasta la mitad, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1 y 1. 1, 2, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trabajo de bíceps terminado. Vámonos con tríceps. ¿Ok? Mientras ustedes descansan, yo les voy explicando qué es lo que vamos a hacer de tríceps. ¿Ok? Entonces, de tríceps lo que vamos a hacer. La primera combinación que vamos a hacer es aquí. ¿Ok? Se pueden agarrar el codo si no sienten la confianza como para hacerlo solo. Vamos a hacer 10, 10 y 10 aquí atrás. ¿Ok? Esa es la primera combinación. ¿Estamos listos? Bueno, descansemos un poquito que acabamos de terminar la de bici. Es fácil. 10, 10 y 10 aquí. ¿Ok? Y nos alistamos y ya casi, ya casi, ya casi. Y en el otro, espero que me dé aquí porque vamos a hacer el dip de tríceps, que es en mueble, pero también lo pueden hacer en el piso, ¿ok? Si quieren hacerlo en el piso. Yo voy a tratar de hacer 2 aquí, si me da el banco o esto para hacerlo, y los acompaño con 2 en el piso. Así lo variamos, ¿estamos? ¿Listos? Vamos, pues. De una vez, son 10. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambio. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, me están temblando los brazos. 6, 7, 8, 9, 10. Una vez, completo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Vamos con el descanso. Ya casi. Esperemos terminarlo rápido. Porque nos quedan todavía otra serie de bíceps y lo que es espalda. Creo que el estiramiento, si no me cabe en el video, lo van a tener aparte, ¿ok? Pero si no, hacen un estiramiento cualquiera. ¿Estamos? Vamos ya casi. Cinco segundos. Pues ahí está. Voy a ponerme de espalda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dos. 1, 2, 3, 4. Para irnos con la tercera serie. Ponerla por acá arriba para evitar la fatiga y no agacharme. Vamos, ya casi. Creo que a más de uno le pasa esto cuando está entrenando. Bueno, no solo cuando está entrenando, cuando está cocinando y todo. Ya, mi amor, ya que mamá está trabajando. ¿Qué trabaja tu mamá? ¿Ay? Ok, nos vamos con la última serie de este. Agarramos la pesa y nos vamos. Perdón, la tercera. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y es los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien, descanso.
última serie, nos alistamos para la última serie. Ay, no me quieren dejar trabajar por aquí. Vaya a dormir. Vaya, a dormir. Anda, que te están viendo ahí. Ya, mi vida, ya. Ya, a dormir. Anda, a dormir. Voy a darle una bolita que tiene por aquí. Tiene una bolita. Ahí se la puse. A veces se pone así. Yo creo que todas las personas que tienen en su casa perritos, gatitos, mascotas, saben que ellos son así bastante intensos, ¿verdad? Solo quieren estar. Sobre todo este muchachito es bastante consentido. Vamos con la última serie de este. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10. Muy bien, cambio. Salimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Terminamos con este. Vamos a hacer dip de tríceps. Entonces vámonos al piso de una vez. Y los vamos a hacer. Ok, son 30. Salimos. De una vez. Chata acá para que me veas mejor. Va. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 30. Quema. Bueno, la diferencia es que de este vamos a hacer 3 series. Ok, vamos con la primera. Voy a poner el descanso. Se me quedó el descanso por acá. Ajá. Ahí, descanso. Muy importante el descanso. Nos vamos con la segunda serie. Ya casi empezamos con la siguiente serie. Ya casi terminamos, así que vamos. Vamos con la segunda serie de 30. Ya casi, ya casi. Vamos. Ahí descansamos. Ok, segunda serie de una vez. Vamos, son 30 pulsaditos. 1, 2, 6, 7, 8. 9, 10. Veinte, 21. 25, 26, 27, 28, 29. ¡Oh, 30! ¡Quema! A estas alturas ya esos murciélagos queman. Ok, nos vamos con la última serie. Coloco el descanso. Siempre se me olvida colocar el descanso ahora que estoy aquí en el piso. Esperamos el descanso para irnos con la última de este y ya empezarlo el trabajo de espalda, ¿ok? Entonces, esperamos que se nos cumpla el descanso. Voy a hacerlos así este lado ahora. Ya casi. ¿Ok? Como agarrando el sol aquí. Vamos, estiramos ahí un poquito. Me ha gustado este trabajo de tren superior. Bien concentradito. Me encanta. Y con un poquito más de peso, ¿verdad? No con 1,5 kilos como hemos hecho los que son más rápidos. ¿Ok? Vamos con las últimas 30. Salimos. Va. 1, 2, 12. 20,
27, 28, 29, 30. Ah. Recuerden que este ejercicio no es bajar y subir la cadera, ¿eh? Es doblar los codos. Ok, vamos arriba. Venimos con espalda, ¿ok? Voy a explicarle los ejercicios, están súper fáciles. Los ejercicios de espalda. Aquí vamos a cruzar y recojo, ¿ok? Recojo, recojo. Ese es el primero. Como espaldita nos cuesta más, vamos a hacer 30 repeticiones, ¿ok? 4 series. Ya casi terminamos. Entonces ahí, estamos listos. Sí, ¿verdad? Porque entre series no es tan complicado. Nos vamos. Cierro atrás esa escápula, esa espalda cuando las pesas van atrás. Cruzo, vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Veinticuatro, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien. Primera serie terminada. Descansamos y vamos con la segunda. Vamos. Ya casi, ahora sí es cierto. Ahora cruzamos lo contrario. La mano que estaba detrás va adelante. Y la que estaba adelante va atrás, ¿ok? Vamos, recuperamos ahí. Ya casi. Quedan 15 segundos para irnos con la segunda serie. De este son 3, ¿ok? Luego el siguiente que viene, que es para espalda, son 3 también. ¿Ok? Venció el tiempo, nos vamos. Este estaba detrás, va adelante. Ahí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierro su espalda. 8, 9, 10, 11. Treinta. Muy bien. Descansamos. Nos vamos con la tercera y última. Ya casi. Ahora sí es cierto. Que ya estamos terminando. Ahora sí es cierto que ya casi terminamos el entrenamiento. Ya vamos al final. Por el final. Si usan más peso del que yo estoy usando, hagan 20 repeticiones, ¿ok? Yo estoy con 30 repeticiones y siento que llego bien, ¿ok? 10 segundos. Ok, nos vamos con la última. Siete, ocho, nueve,
Así es, muy bien. Ok, terminamos este primer ejercicio, nos vamos con el segundo ejercicio, que también son 30 repeticiones. En esta posición voy a explicarlo primero. Voy a jalar. Cuando jalo, cierro la espalda atrás, ¿ok? Entonces nos vamos igual, 3 series de 30 repeticiones. Ya casi terminamos. Pero ese va combinado. Ay, sí, con 10 de estas. Agarro aquí, atrás, atrás. Pero de estas son 10, ¿ok? Vamos a hacer 30 y 10, ¿ok? Son 3 series y con eso finalizamos el entrenamiento y nos vamos al estiramiento. ¿Listos? Vamos, está súper fácil. Vamos, ahí. Salimos. 1, 2, 3. 10. 20. 29, 30. ¿Ok? Jalo. Manos hacia el frente ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos toca el descanso. Y segunda serie. Ya casi terminamos. Ahora sí es cierto. Uf, y quema la espaldita. También. Tan ganas de bailar. Cuando yo he puesto los videitos así donde bailo, que me dejo llevar por la música, la gente me dice, ay, yo también hago lo mismo. A ver, ¿quién más? Cuéntenme aquí en este video, ¿quién más hace lo mismo que yo? En el descanso, con la musiquita. Baila. Ok, ya casi. Nos vamos con la segunda serie. ¿Listos? Vamos. Okay, bien estirados sus brazos, estiro bien activando esa espalda. Vamos. 1, 2. 10. 20. 30. Ok. Manos al frente y vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda serie terminada. Tercera y última. Finalizamos el entrenamiento. Y estirar. Ya saben que si no me les queda el estiramiento en el mismo video, es el siguiente. Para que lo hagan de una vez. Ahora sí es cierto que se nos acabó el entrenamiento. Última serie. Final, final. No va más. Vamos, ya casi. 10 segundos. Ahora sí es cierto. Que ya casi. Él está aquí porque está huyendo. Él está huyendo, no digo el nombre porque se va a levantar. Está huyendo porque había una cebolla sembrada ahí y la está sacando. La ha sacado como 5 veces mientras yo estaba aquí entrenando. Vamos, son 30. 1, 2. 10, 11. 20. 26, 27, 28, 29, 30. Ok, de una vez cambio. 1, 2, 3. Cierro atrás de esa espalda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Final, final. No va más. Ha sido todo el entrenamiento de tren superior. Vamos con el estiramiento. Ahí de una vez, tiro. Vamos. Si van a hacer su cardio, se van a hacer su cardio y no estiran. Cambio.
Y estiramos atrás. Ok, cambio. Ok, estiro el frente ahí y voy a ponerme de lado. Ahí. Cambio. Ok, estiramos atrás, entrelazo, estiro ahí. Ahí mismo vamos a ir abajo, ahí, a mitad de camino, ahí, estiro. Saco los brazos hacia arriba. Ok, atrás, entrelazo aquí adelante, lo llevo atrás, despego del cuerpo ahí. Ok, estiramos cuellito. Cambio. Un poquitito hacia adelante. Ok, inhalo y exhalo. Uno. Dos. Una más. Mis amados de Belén, ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Me dejan los comentarios aquí a ver qué les pareció el entrenamiento, si les gustó el trabajo de murciélagos y de espaldita que hicimos. Buscando esos murciélagos bien duros.